verdad que contentos. Bueno, hoy estamos ya en el último día, las últimas horas. Está por finalizar, pero bueno, estamos contentos porque el balance es muy positivo. Todos los turistas que han venido, o por lo menos los que tuve oportunidad de hablar, todos muy contentos, los comentarios son muy buenos, han podido disfrutar de muchas horas de espectáculos en un salón renovado, pero manteniendo todas las tradiciones y bueno, a través de cuando fue la evaluación que hemos venido acá a mirar cómo íbamos haciendo los trabajos, la decisión del intendente y decir, bueno, tenemos que mejorar el salón, tenemos que mantener la esencia centroeuropea y bueno, se ha logrado y hemos generado también un salto de calidad en cuanto al artístico. Hemos tenido números muy buenos arriba del escenario. Ayer tener el chef Pedro Lambertini, vimos un salto de calidad. Tiene aparte muchos seguidores, también es lo que después esto se potencia a través de las redes y bueno, y todos los espectáculos en sí, pero también lo que hicimos como actividades paralelas. Tuvo mucho éxito los 9 huevos de Pascua, que bueno, que no quiero dejar de decir que se hizo también con el equipo de acá de la municipalidad. Y bueno, fue el primer encuentro de pintores, el segundo de estatuas vivientes y los violinistas, que también los traemos por segundo año consecutivo, que bueno, que dejan un poco en cada uno de los restaurantes que van, a cada uno de los turistas que los pueda escuchar. Muchos momentos donde el salón estaba colmado, pero también afuera muchísima gente, era complicado acceder, tuvieron que peatonalizar un sector importante. Claro, durante el viernes y el sábado, cuando vimos el movimiento del jueves, que no era el esperado, ni por nosotros, ni por los que pusieron los stands, el día jueves superó totalmente las expectativas. Es decir, funcionó muy bien lo que habíamos programado de poner la pantalla afuera y poner promotoras en forma permanente invitando al salón. Eso realmente tuvo efecto, la gente entró y ahí mismo a la tarde tuvimos que agregar 50 sillas dentro del salón. Pero ya programamos para el día viernes armar sillas afuera en la calle y que la gente pueda ver el espectáculo a través de la pantalla. Entonces ahí doblegamos un poco o desdoblamos un poco la gente que había en el salón y las actividades paralelas también hicieron que no todo se concentre acá. Ayer a la noche, mientras que acá estábamos con las rositas, en la parroquia estábamos organizando el primer encuentro coral. Entonces, bueno, parece que no, pero había actividades paralelas que dividieron un poco el público y en ningún momento nos sentimos desbordados. Desde el viernes la ocupación estuvo pleno, 100%. Sí, quedaron algunos lugares, por eso dije 99%, pero los más jerarquizados hace mucho tiempo que estaban al 100%. Entonces, otro de las novedades fue este stand gastronómico del municipio para reunir fondos para el hospital. Sí, la verdad que todos conformes, con los puesteros que he hablado, están muy conformes. Hemos recibido muchos mensajes, los cuales me gustaría agradecerlos, de mucha gente que se acercó a decir que le gustaba cómo estaba el salón, que le gustaba la programación artística, que bueno, que esto levantaba el nivel general de la villa, que habían recibido muchos comentarios de comensales o de turistas, y realmente esa es la satisfacción. Y con respecto al buffet, sí fue un desafío, pero estamos contentos porque creemos que esto es lo que vale después para el hospital, que mucho o poco, alguno lo va a necesitar, o todos. Posiciones, genera expectativas para lo que se viene, que es la fiesta del chocolate, y ni pensar para la fiesta de la cerveza, un poquito más allá. Bueno, estas fiestas ayudan a proyectar, porque bueno, es la primera fiesta nacional que llevamos adelante, porque la anterior la habíamos hecho afuera bajo otro formato. Pero bueno, esta es la fiesta real. Entonces hace ajustar cosas, planificar para la próxima. Chocolate y cerveza después. Chocolate y cerveza después. Bueno, y también como cada año tuvo la transmisión, mucha gente que lo pudo seguir desde su casa, en todos lugares, porque a través de las redes también, al mundo, a través de Sauce TV. Sí, la verdad que el aporte que hizo el Sauce es importante destacarlo en un guión especial porque, bueno, nos ha permitido esto, abrir las puertas y que trascienda de nuestra villa hacia afuera y es inimaginable hasta dónde puede llegar porque hoy las redes tienen un potencial increíble y cómo pueden exponenciarlo. La verdad que César y
y todo el equipo fue impecable. Ayer sábado tuvimos la transmisión de Fiestas Argentinas por Canal 9 desde las 5:30 de la tarde hasta las 8:30 de la noche, lo que hizo que Villa General Belgrano esté en las pantallas de la TV pública hacia todo el país. Esto fue podido consensuar y se fue gestionando con el Ministerio de Turismo de la Nación. Y una vez que obtuvimos la aprobación, nos pusimos enseguida de acuerdo con el equipo técnico del canal y gracias a ellos se pudo hacer una transmisión impecable. Así que muchísimas gracias. Gracias, felicitaciones de disfrutar este último tramo de fiesta. Sí, tal cual, que hoy veo que hay mucha gente de Villa General Belgrano y eso está bueno, que también la fiesta la pueda disfrutar toda la gente del pueblo.